Otra vez la invasión, otra la inquina, otra vez el pertrecho a flor de tierra, otra vez libertad en las banquinas, otra vez los estruendos de la guerra. Vale al combo de bolches y de zares capturar nuevamente al rebelado y como un cáncer infiltrar hogares, bautizando con fuego su sembrado. Es que el monstruo ancestral de los Urales, que fingió enarbolar nobles banderas, nunca dio al proletario los avales de ser dueño cabal de sus riberas. Y hoy pisotean líneas de fronteras, muertas como ese mar que nada abriga, y Ucrania es un mar negro en el que espera ver las trazas de balas enemigas. Y mientras, un silencio que ensordece y la especulación presa en las sienes de un mundo frío y cruel en que parece importar más si el bardo le conviene. Y cual si esta maniobra fuera poco, el títere del sur fue convincente a lamerle las ínfulas a un loco por abrirle la puerta al continente. Cansado estoy de muerte y atropello, y del camino hueco y desahuciado de ver mi patria siempre en el resuello de compartir el lado equivocado. Qué tristeza es pensar que todo ajusta a la sola visión politizada y la sucia maldad honda se incrusta porque la vida al fin no vale nada. Vivió el este atacando al occidente por la vieja ambición capitalista. Cabe ahora pensar muy seriamente, ¿cuál de los dos es más imperialista?